En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Vamos a ver aquí de Unión. Sí. Hola, buenos días. Vamos a ver, soy el responsable de zona. Vamos a ver, ¿qué problemas tienen ustedes con lo de la potencia? Pues mira, es que nosotros estamos haciendo obra. Sí. Entonces hemos dicho que nos dejen el mismo consumo que teníamos. Sí. Y que cuando terminemos la obra y nos vayamos a vivir, pues ya haremos el cambio. Pero que mientras, que no nos cobren nada porque no queremos pagar un mínimo de una casa, o sea, sin tener que vivir, o sea, porque no vivimos ni nada, entonces no necesitamos luz. O sea, la única luz que necesito es encender y apagar, no necesito más luz. Sí, pero usted qué, ¿por qué ha llamado? Porque es que a mí me anda una orden de pedido aquí de trabajo porque me están mareando, entre usted y me está mareando todo el mundo aquí. ¿Usted qué es lo que quiere? A ver, no, a mí el que me han mareado han sido ustedes. O sea, yo nada más llamé para decir que me hicieran un cambio de titular. Sí, del piso este que tienen ustedes en Coslada, ¿no? Sí. Vale, sí. Claro. ¿Y qué pasa entonces, ahora? Han decidido por mí subirme la potencia. Hombre. No, perdone, porque cuando yo quiera me suben la potencia. No, cuando usted quiera, no. Vamos a empezar a hablar ya por parte, porque ustedes desconocen por completo cómo funciona esto. No, me ni nada por el estilo, yo no le estoy gritando. Lo que no se puede estar es llamando sin saber usted para qué llama. Nosotros tenemos que subir la potencia porque la potencia que tiene es mínima de que no va usted a poder utilizar ningún electrodoméstico. ¿Y por qué a mí no se me informa cuando yo hago el cambio de titular de que me van a cobrar esto? Pero señora, que son 10 euros lo que le han cobrado por el cambio. No, 64. Sí, pero 64 es con el contrato nuevo y con todo lo que es la operación que se hace de cambio de titular. No, pues entonces que me lo expliquen bien, ese es el problema que pues no es usted la que no se explica si las operadoras... ¿Cómo que yo no me explico? Mire, no se equivoque, ¿eh? No, oiga, perdóneme, señora, porque llevo yo la zona de Coslada y automáticamente un compañero mío no le puede haber dicho a usted de que le coge y le cambia ahí el contador por cambiárselo. Eso es mentira. Pero perdón, o sea, espero que se esté grabando esta conversación. Porque es que voy a denunciar. No, pero señora, usted puede denunciar. Lo que tienen que hacer ustedes como clientes, que ustedes son las culpables. Yo soy la culpable, pero usted, ¿somos las culpables nosotras las mujeres o qué? ¿Eh? Lo que les pasa a usted, señora, es que como no tienen ustedes ni idea de cómo funciona esto, reclaman ustedes tonterías. Lo primero que tienen que pero hacer es que me lo expliquen. No, es que usted es torpe, señora. Que yo soy torpe, pero bueno, señor, dime su... Por favor. Sí, coja mi extensión, sí, soy el encargado de hacerlo. Y le voy a decir una cosa, como haga usted una reclamación con mi número de expediente y me echen a mí la bronca, le corto la luz los años que vivo usted en Coslada. ¿Pero y por qué usted es así? ¿Cómo que por qué esto es así? Porque aquí hay una ley y punto. ¿Pero una ley? ¿Pero por qué no me lo explican ustedes? Usted vive en Coslada, ¿no? Sí. Y que está usted al día de todo lo que está pasando allí y tal y que cual, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo soy el jefe y responsable de toda la zona. Sí. Yo le puedo hacer ahí un chanchullo, le pongo bien la potencia, le pongo la máxima y esto se lo cobro yo para mí. Se lo cobro yo para mí. No, lo siento, pero es que yo quiero hacerlo de legal. No, pues legal no lo va a hacer usted porque si no la corto la luz. ¿Cómo? ¿Le tengo que dar dinero en negro? Hombre, claro, por supuesto. ¿O sea, me está diciendo que no me lo hace legal? Pues no se lo voy a hacer porque usted es una tacaña como su marido. ¿Cómo? Le voy a pasar un momentito con la operadora que habló con usted. Un momentito. Le habla la operadora número 120, que soy una incompetente de todas zonas. ¡No lo puedo creer, tío! ¡Gema! Sí. Soy Isidro Montalvo, cariño del programa Atrévete de Cadena Dial, que te hemos colocado una bromita de parte de tu gran amiga y compañera Inés. La madre y la parió, la voy a matar. Bueno, no te preocupes que la luz la vas a tener, ¿eh? ¡Ay, Isidro, soy genial! ¡No me lo puedo creer! Un besote a las dos bonitas. ¡Hasta luego! ¡Chao, bonitas! ¡Chao, chao, chao, chao! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... ¡Atrévete! En Cadena Dial. Sí, dígame. Muy buenos días, el señor Carmelo. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy abogado... Y como cliente mío tengo a la empresa... Hay un pequeño problema aquí de un cobro. Esta gente está muy harta con usted. Igual que yo de ellos. Ellos en el suministro han sido de pena y ya está. O sea, y le he demorado tanto el pago y se lo he desplazado tanto pues porque me han estado peleando. Vamos, lo digo. Ya sí, no, a mí hábleme natural porque soy un abogado que me gustan las cosas muy naturales. No, pues mire, verá, conozco a esta gente porque eran clientes nuestros. Sí, entonces le hacen falta extintores, le paso un presupuesto y me lo aceptan. Forma de pago, lo contado conozco. 30, correcto. 60 y 90. Correcto, sí. Y después resulta que en vez de contado 30, 60 y 90, hacen 60, 90, 120, 150 y además, como el 150 cae en agosto, 180. Vamos a ver,
señor Carmelo, y usted me está dando indicios y me está usted provocando a que, viendo que esa falta, que es mísera, porque para mí, que yo tenga que poner un caso judicial por 200 y pico euros, me parece de cutre por completo por parte de usted. Yo no que defienda a su cliente, pero no estoy de acuerdo con usted, claro. Yo no, es que usted ha ofendido porque el otro día provocó bastante a la persona que fue a verle e incluso le sacó usted de quicio amenazándole, por supuesto. No, pero... al contrario, tengo testigos de que me amenazó él a mí. Le veo un poco sobrado a usted, ¿eh? ¿Cómo sobrado? En el aspecto de que le veo un poco déspota. No, si es que a mí pachulo yo. Está usted a punto de jugarse un tortazo, ¿eh? Bueno. Se lo digo claramente, porque aquel día me han contado que se escondió usted, pero ¿cómo es usted tan cobarde, señor? Me han dicho que estaba usted en la oficina y decía a las secretarias que usted no estaba, señor. Pero oiga, ¿pero cómo es usted tan cutre? Y sigue faltando, me lo voy a cortar, ¿sabe? No me va a cortar porque como me haga usted presentarme allí, yo no voy a ser como el que fue el otro día allí. ¿Me está amenazando usted? Yo no lo estoy amenazando, simplemente que como me obliga a ir como abogado, sí, le prometo que llego allí y usted no se me esconde. Ah, pues vale. Pero le voy a decir otra cosa. Llegar a lo que está llegando a usted, de deber 200 y pico euros y de querer que le ponga... Pero vamos a ver, primero me tienen que demostrar eso. No me subas... Hasta ahora no me lo han demostrado. No me subas el tono, Carmelo. Vale. ¿Eh? Que no vas a levantar cabeza en tu vida. Yo soy abogado y soy profesor de Kung Fu. Se lo digo porque soy quinto dan y no quisiera tener que utilizar mis armas. Usted sabe que esta llamada, aparte de ser una llamada oficial de abogado, es una llamada de quitatonterías. ¿Usted quiere que vaya yo ahora a verle o me lo va a ingresar el dinero? Se lo voy a ingresar. Así me gusta. Quiero los 245 euros que son de esta gente, ¿de acuerdo? Más yo quiero 1.000 euros para mí. ¿Cuánto? 1.000 euros. No puedo hacerlo. ¿No puedes hacerlo? No. Ingréseme usted a mí un dinero aparte. Y nos olvidamos de todo. No sé, usted está en cabezón, don Carmelo. Bueno, ¿cuánto me va a ingresar para mí? Vamos a ver. Sí, vale. Para no complicar más la existencia, pero ojo, no estoy seguro que se lo deba, ¿eh? Ya, pero bueno, de todas maneras, Carmelo, vale, para quitarnos de problema y porque reconoce que estás ahora un poquito, ¿eh? Sorprendido. Y un poquito sorprendido. Y aparte de eso, acojo... Bueno, pues termina usted la frase. Acojonado. Vale, pues ya está, si no pasa nada. La vida es así. ¿Usted ha visto El Padrino? No. Seguramente que sí. Pues no lo recuerdo. Le voy a poner la sintonía para que la recuerde y usted tiene que ver esta película, ¿eh? Ay, Carmelo. Te paso con alguien que te quiere saludar. ¡Carmelo! Dime. ¿Qué pasa? ¿Te has gustado? ¡Carmelo! Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Agojonado. Bueno, María. Encantado de saludarte. Igualmente, un abrazo muy grande. Gracias. Chao a los dos. Venga, chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con doña Nuria... Soy yo. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Soy José Luis Campos, soy el presidente de la Federación de Juegos Olímpicos de Pekín, en España. ¿Qué tal estás, Nuria? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, saludarte y darte la enhorabuena por esas 8 personas que también están seleccionadas como tú para hacer lo que es el apartado de fisioterapeuta que vas a estar destinada allí en Pekín. Y algunas preguntitas que quería comentarte, porque ya te digo que me encarga la federación de poder estar en contacto con vosotros para tener un poquito más de conocimiento sobre vosotros. ¿Tú eres fisio? Yo soy fisio. Bueno, Nuria, yo le quería comentar una cosa, Nuria. Estuve con el embajador de Pekín en España comiendo la semana pasada. Uh-huh. Y la verdad es que me ha estado contando de que, bueno, existe, tú por conocimiento, por supuesto, de ser una fisio, sabes uh-huh. perfectamente que hay una cultura especial dentro de lo que es el masaje en oriental. Sí. Correcto. ¿Tienes conocimiento tú un poco de este tipo de masajes? Tengo conocimiento. Los masajes son sobre todo masajes de relax. Es otra cultura, efectivamente. Es otra cultura, bien. Entonces, yo quería comentarte lo siguiente. Hay ciertas personas, digamos, a nivel fuerte allí en Pekín, tanto por parte del gobierno como de la parte profesional dentro del mundo del deporte, que van a necesitar unos masajes especiales.
Uh-huh. Por estos masajes especiales se está pagando un dinero bueno. Uh-huh. ¿Habría algún inconveniente en que te ofrecieras a dar algún masaje privado? Pues vamos a ver. Yo, si es un masaje terapéutico, uh-huh, se lo doy a cualquier persona. Si es un masaje, yo no voy para trabajar con masaje relax, ni por supuesto con masaje erótico. O sea, conmigo en ese sentido no pueden contar. Yo no he estudiado una diplomatura para eso, ¿me explico? Sí, usted se explica y yo perfectamente, perdona, te voy a tutear, Nuria. Sí. Entiendo perfectamente tu compostura. Yo lo único que te digo es que cumplo los objetivos que quiero, pero también vas a ganar bastante dinero. Quiere decir, te estoy hablando de que puede ser que por cada masaje de estos puedas estar consiguiendo alrededor de los 2.000 euros. Bueno, no sé. Es decir, ¿le parece a usted tan extraño lo que le estoy contando como para que usted decirme a mí que... Es que para eso hay personas especiales. Para eso lleva usted una masajista que se dedica a eso. Es que yo no soy... Yo ya le he dicho que yo no me dedico a eso. Si por eso tengo que dejar de ir a Pekín, pues no voy. Que yo no he sido seleccionada entre una de las 8 fisioterapeutas de España que tiene que ir a Pekín para dar masajes eróticos, que no los voy a dar. Lo siento mucho, pero no los voy a dar. Vale, señora, pero es que me está hablando usted como si estuviera diciendo yo algo fuera de lo normal. Oiga, estamos hablando de un masaje erótico. Es que fuera de lo normal. Es que fuera de lo normal. Pero señora, es que yo no he estudiado una carrera para dar masaje erótico. Si para eso tengo que dejar de ir a Pekín a unas paralimpiadas, pues lo dejo, me da exactamente igual. Pero no voy a hacer algo que no me interesa. Pero señora, si estamos hablando de un masaje en lo que es las bolas de un señor, es decir, que tampoco es mucho. Se está quedando conmigo. Estamos hablando de cogerle un poquito los conguitos y darle un poco y son 2.000 euros. Te paso un momentito con la fisio segunda, te paso. Vale. Muria. ¿Qué? Digo, mierda, no voy a pedir mierda. Pero escucha, Nuria. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Cariño. Que por tocar unas bolillas hay un rato, no pasa. Bueno, un besote muy grande a las dos. Gracias. Adiós, bonitas. Chao, 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 masajito. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días. ¿Con la señora doña María Isabel es usted? Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la tienda de muñecas de... Ah, sí. Vamos a ver, me han pasado un escrito de que usted ha comprado una muñeca que no hace las funciones que usted... Que yo pensaba, sí, vamos, la muñeca, la cara no la mueve. Que yo escucho, vamos, que me habían dicho que lo que hacía nuevo este año era que la cabeza giraba. Cuando está chupando, por ejemplo, el chupete... Sí. No mueve los cachetes. Por ejemplo, la muñeca de la de mi vecina de arriba se pone el chupete y se duerme. Y esta, por ejemplo, no, se pone el chupete, cierra los ojos y al momento los abre y ya se queda así. Bueno, pero también vamos a ver, no se obsesione usted, señora, porque la muñeca no se duerma y a lo mejor se despierte. Y usted, no, hombre, claro, y esto no, está, ya, y esto sí está, lo sé yo. Claro, no, pero, sí, pero ustedes lo saben, pero al mismo tiempo reclaman a la tienda nos reclama a nosotros. Es decir, ¿usted qué quiere, una muñeca nueva? Hombre, es que yo las muñecas le puse las pilas y es que no hace nada. En la no. Donde colocan la las muñeca pilas... La aburrí usted ya. ¿Eh? Que la muñeca ya ha llegado un momento que ya no reconoce si tiene que hacer popó, si tiene que llorar, si tiene que reírse. Es decir, claro, la muñeca ya está, la muchacha, pues dentro de lo que es el mecanismo, lo tiene un poco cebado. Y está claro, como... Yo es lo que no me voy a quedar con una muñeca que me ha costado... 50 casi, y tantos euros, sí. Eso mismo, y ahora pues la niña no funciona la muñeca y era el regalo de Reyes. Ya, pero... Sí, pero vamos a ver, señora, al final se ha cargado usted el circuito de la muñeca y la muñeca está ahora mismito, pues gripa por completo, claro. Pues vamos, yo creo que no, porque es que no le ha dado a tiempo a que no haga nada. Me he gastado el dinero y estoy viendo que no me la van a cambiar, vamos. No, es que no se la vayamos a cambiar, sino que es usted que está jugando con la muñeca y que está haciendo cosas... Yo estaba jugando. Señora, es que si no, dígame usted la explicación que tiene todo esto. Que usted le habla y la muñeca está harta, harta, harta ya. Es decir, la muñeca llega un momento que no quiere saber nada de usted. Pues vamos, yo creo que no, pero vamos. No, pero es que se pone usted a reírse. No, es que a mí no me hace ni pizca de gracia lo que me está diciendo. Sí, pues menos gracia nos hace a nosotros que nos está llamando de la tienda, que si el día 21 tenía que haber llegado la muñeca y tal, y ya he hablado con la chica de los arcos, le he dicho, no vuelvas a llamar porque no hay muñeca para esta mujer. Digo, esta mujer está poseída. ¿Poseída?
poseída, sí, claro, yo poseída, vamos, ya lo que me faltaba, vamos. No, es que se ponen ustedes, de verdad, se ponen ustedes como madres muy tontas. Perdóneme que tenga que decirle esto. Pero vamos, que no es así, vamos, que no lleva razón. No, pero si no, no quiero llevar la razón, señora. Fíjese usted lo que me cuesta a mí mandarle una muñeca gratis. Que tengo un almacén de 5,000 y pico muñecas ahora mismo aquí paralizadas. Y tanto, eso mismo, vamos. Mire, tengo una que si quiere le puedo mandar esta muñeca. Pero ¡oh! Mire. ¡Me quema! ¡Oh! ¿Quiere usted que le mande una de estas que tenemos aquí? Pero... ¿qué le parece? ¿Eso quiere que le dé yo a mi hija? Porque lo que me está poniendo ahí, que me quemo, o que es lo que está diciendo, porque es que no le entiendo muy bien lo que está diciendo. Es un botón que la dice usted, ponte un poquito poseída y hace esto. Pues esa para su hija, se la da usted. ¿Perdón? Esa se la da usted a su hija. Ah, encima de que la voy a devolver la muñeca, me dice usted que se la dé a mi hija. Hombre, ¿por qué? Porque esa muñeca no le voy a dar yo a mi hija, vamos. Si quiere hacer usted una reclamación, hágala por escrito. Hombre, claro, y tanto que la voy a hacer, y va a tener usted la muñeca y la punta a la uña, ya se lo digo automáticamente. Que son ustedes muy, muy, muy malos clientes. Hombre, es que no es normal, vamos. No, pero la que no es normal es usted, que vuelva a repetirle que está usted tan poseída como la muñeca. Pero le paso un momentito con el director general. Oye, Isa... Isa, que soy yo, José. ¿Qué eres tú? Que es una broma que te han gastado y se te montaron por la radio. Me voy a cagar la leche que mamaste. María, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando una bromita tu marido. Tu marido, mi marido, yo lo me lo cargo, vamos. Anda. Un abrazo muy grande a los dos. Venga. Adiós, María, bonita. Adiós. Adiós, simpática. Chao, chao, chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.